yo le decía siempre, vos tenés el Gan Eden ganado, el Edén ganado, que acá Luis es testigo de esto, o sea, con lo que vos hiciste, vas a irte al Gan Eden directo el día que te mueras. Después del atentado me dice, te voy a presentar a un amigo, que es un hermano mío. Esto me dice a mí el doctor Padula, que es Luis Fuensalida, y cuando llego al despacho de Interpol, en la calle Cavia, entro, veo una kipá en la mesa, y en un perchero, la ropa de la policía de Israel. Tuve un poquito de confusión en ese momento porque no me cerraba el jefe de Interpol de Argentina, tan allegado de Israel. Luis tiene en su brazo tatuado Tzahal y el nombre Luis. Que él ahora les va a contar un poquito qué es lo que él hizo, capturó a un nazi acá en Argentina, tiene una historia muy rica y se va a estrenar su película el martes aquí en AMIA, es gratuito, véanla porque es un ejemplo de vida. Simplemente agradecerles a la comisión actual de AMIA, a Ariel, que anoche surgió todo esto, la gente de la Yejidá que estuvo en Argentina, de la policía de Israel, están dolidos, que nadie nunca le dijo gracias. Ni siquiera Shimon Peres, que hace poco hizo un discurso sobre el atentado y no lo nombró. Pero no importa, dice, nosotros lo hicimos porque teníamos que hacerlo. Y creo que después de 20 años van a esta mishlahat acá. Digo que me gustaría ser parte también, estamos hablando con Ariel, y les van a decir gracias en nombre de todos los que estamos aquí y de los que no están por la gran labor que tuvieron. Hubo una historia con nuestras víctimas, y hubo gente que vino, que trabajó, y quiero que cada uno de ustedes sepa, escucharon los nombres, y que se preocupen que quede escrito esto en AMIA, para que nuestras futuras generaciones puedan saberlo. Ahora viajan a Israel, pueden grabarlos, pueden firmar, traer un testimonio vivo de quienes estuvieron acá y hicieron esta labor. Gracias a todos, gracias por invitarme y que tengamos siempre buenas noticias de Sorot Ovot y que estemos siempre en alegría.